que no se les dé cuenta de estar haciendo aquí, fíjate. ¿Eh? Buenas noches, ¿eh? Hoy te puedo tratar de tú. Tú también puedes hacerlo, ¿eh? Al cabo que hoy estoy accesible. Hay que tener agallas, señor, para salir a la calle vestida así. Porque mi mente llevaba... la congoja y la aflicción de saber que me faltaba. La ventana en mi razón. ¡Tacatantán! ¡Chacachán! El planeta entero está siendo dominado por mi movimiento. ¡Pero qué tontería! ¿Dónde tengo la cabeza? ¡No les he presentado a Mike! Un gran amigo, compañero y cómplice de vida. ¡Y yo soy! ¿Quién soy yo, Mike? Disculpe, usted sabe quién soy yo. Solo recuerdo, ¿verdad?, que un día escribía y escribía angustiosa poesía. Letras llenas de melancolía que me cimbraron el alma. Y heme aquí, gritando mi dolor. El dolor de la más grande narcisa. ¿A ustedes los mexicanos que van a poder ver si viven en el puto surrealismo? ¿Creen que es un don? Pero la verdad es que es pura mediocridad. ¿Cómo pude envejecer así, Mike? ¿Cómo si soy infinita? A ver, yo he pensado en suicidarme, ¿eh? Pero no lo he hecho. A no ser que sí, que ya me haya despachado y ahora estoy muerta purgando mis culpas. Bienvenidos a esta su casa llena de vicios. Son el espectador porque así lo quisieron. Pagaron por ello. Su trabajo es hacerme creer que se están divirtiendo. ¿Saben? Tengo una profunda fascinación por mi propia imagen. Tengo una egolatría desorbitada. Nunca he pecado de modesta, sencillamente porque nunca he dudado de lo que soy. Eres María, un ave, y eres el ave María. Sabes, yo he tenido muchos amantes, Mike. Amé profundamente a Pepe. Nuestros orgasmos hacían vibrar el universo. No soportaba la idea de que mi poesía girara en torno a él. Pepe, ¿vas a ser papá? ¡Alerta! ¡Alerta! Yo me subí a este barco y me hundo con él. Aunque se me mojen las ideas y se me deshaga el peinado. Pepe no soporta que haya alguien más entre nosotros. Pepe está enojado. Pepe nos ha abandonado. Que quede plano si estoy muy tensa. ¿Eh? Y eso que todavía no me deprimo. ¿Ve? ¿Eh? Y si me deprimo está bien. Algo me oprime y me golpea desde dentro, Mike. Porque eso
Eso es algo que nunca hay que pedirle a un hombre, ¿eh? Que te abrace, que te reconforte, que te salve. Ay, sin embargo, qué difícil es separarse de este contacto vivo, ¿verdad? Así aman los perros. ¡Ay, los perros! ¡Los perros! Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey, Mickey Mouse. Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey, Mickey Mouse. No te hagas, cuéntame un cuento. Entonces no me voy a dormir. Ya duérmete, son las 3 de la mañana, Pitusa. ¡No! ¡Yo duermo de día! ¡Cuéntame un cuento! Tú eres un sueño mío. Y yo soy la que te sueña a ti, Nana. Nana. Nana, ¿una de las dos sueña a la otra o las dos nos soñamos? Ya sé. Mejor que alguien más nos sueña a las dos. Ay, Nana, nos está soñando. ¡Qué miedo! Nana. Espérate, ¡dime! Pitusa. ¿Qué es? Pitusa. ¡El tiempo! Shakespeare me llamó genial, Lope de Vega infinita, Calderón bruja maldita y Fray Luis de Episcopal. Quevedo grande inmortal y Góngora la contrita, Sor Juana monja inaudita y Becker la mayoral, Rubén Darío la hemorragia, la hechicera de la magia, Machado la alucinante, Villa Urrutia enajenante, García Lorca la grandiosa y yo me llamé la diosa. ¡Ay, por piedad!